Antes de comenzar, solo les quería decir que me veía increíblemente horrible. Y yo lo sé. Pero es porque había mucha humedad porque estaba lloviendo. El pelo se me puso horrible, literalmente horrible. Después lo arreglé, pero para que no piensen que salí como una loca a la calle. O tal vez sí, pero bueno, no sé. El punto es que ni siquiera grabé completo todo, pero por eso no vieron como el cambio que tenía en el pelo. Donde me veía más pasable, así que bueno, eso. Ah, no, verdad. No. Aquí es a Londres. Miren, la cámara vio así que se mueve. No sé si lo voy a subir, pero quiero lo vieron. Miren a Marieni. Las TikTokers. Ey, me encantan, se los juro. Es que mírenlo. Y yo ando aquí pensando en que me. Chama, somos. Ay, pegando con todo. Ya, voy a bloquear. Tú no me vas a prestar esto. Sí, pero hay que arreglarlo. O sea, miren, me lo quiero robar. ¿Te quieres venir conmigo? Ven. ¿Es gato o gato? Gatita. Ay, mira, me ama, me ama. Yo sé que tú me amas. Yo sé que es demasiado. Yo sé que tú me amas. Ay, mira, me quiere morder, qué lindo. ¿Qué? Ve, auxilio, Yurimar, me quiere morder, qué lindo. Es que es demasiado, cuchi. ¿Te quieres conmigo, gatita? Ay, no, mira, es que me la quiero robar. Me encanta que se me cayó un techo. Voy a salir a la mitad de esta vaina robándome la gata. ¿Verdad que te pasa a venir conmigo? Loco, se parecía a mi gata que se murió. Ella está como el meme de esperando que tú se muera. Sí, Yurimar, ruego. ¿Me vas a venir así o no? Si no, no. Claro, pero tengo que bloquear, tengo que hacer esta vaina. Y tú no tienes un trípode, ¿no, verdad? Sí. ¿Tiene qué? Ay, no, no. Tiene un trípode. ¿Qué es eso? No sé, yo iba a traer el mío, pero no me cabía. Cintia, dejé la bolsa. No, ella yo me prometí, ya no era bueno. María. Ay, qué emoción. Ajá, tengo este corrector precioso. Me costó un riñón. Miren, me costó un fucking riñón. Dios mío. María. Dale, que se va a... Ve, va a anochecer y yo estoy dormido. Sí. Miren, miren. Aprecien que Marieni nos pueda prestar un coso de esto. Vamos a ver, la vaina, que sea el independiente. A mí no me interesa. Vamos a ver si puedo conectar esta vaina. Aunque, ¿tú crees que se puede conectar esto? Hazme un bicho inspirado en Harry Styles. Ay, Harry Styles. Ay, es que miren, soy única y diferente. Me encanta Harry Styles. Watermelon sugar, strawberry. Watermelon sugar, strawberry. Miren, aprecien. Y denle gracias porque hay un tipo. Ay, qué cool. Ella tiene el palito y todo. Qué cool. Ella pero aquí, chacha, ¿cómo? ¿Coloco esto aquí? Ay, llegó la luz. Llegó la luz. ¡Tú! Llegó la luz. Llegó la luz. Todos así. Ajá, ¿qué? Chamo, de fin. Háganlo. ¿Qué? Lo de... Buenos días. Desde la bancada de María Auxiliadora le venimos a decir y exponer que nuestra primera pesadilla es ser veneca. Bueno. Saque, mete, Venezuela, wow. Yeah, saque, mete, Venezuela. Pero se me quedó la cartulina. No, vaina. Ey, una cosa, tengo la pollina horrible. Un maldito. ¿Para qué esto llame a su madre? Miren, un teléfono. ¿Cuál? Miren, un teléfono lindo. Epa, no, pero es que no, eso no tiene dicho. Ok, una, tengo la pollina horrible enchumbada porque. Agarra el otro. Estuve sudando, maquillando a Diraida para que me dé el dinero. Pero terminame el bicho. Ay, sí, no, me veo bonito, lo que es que le digo es que la ropa. Diga, ya estás bien, mi alma. Ey, mira, te ves demasiado. Ey, para ti uno de el marrano y sucio de... Oye, ya no me acuerdo, ¿viste? Sí, ah, este es el que me voy a hacer, ¿no? Hacete ese. Ese o este. Ay. Este. Aprecien a Diray de Style, usted no va a ver esto nunca en su vida. La envidia. Perro. Pero haceme aquí. Séntate aquí. Dios mío, necesito un espejo grande del tamaño de... Bueno, háganlo de te gusta el marrón, sucio de Miguel. Voltense y háganlo. ¿Cómo está el otro, Cintia? ¿Cuál? El otro, el de la maracucha recha. Mire, ah, no les presenté a mi amiga. Ella es Luis Eli, Luis Angelondra, Cintiondra. Y es la impostondra, me mató. Ya. Te odio. Es que le hice mucho zoom, yo soy impostondra. No, te he dicho, yo estaba viendo todo en vivo, ¿sabes? Mientras la maté en vivo. Y me mataste ahí en vivo. Vengamos. A ver, y ahora les voy a presentar a... Vamos a acomodar todo. Mira, y Dondra, la hermanita de Marieni y Marienondra. Es así, ella se llama Mari, ¿verdad?
Sí. Bueno, miren, las TikTokers. Es que me encanta. Es que le quedaron muy brutas. Es que miren, miren. Es que me encanta porque ellas son hermanas y miren. Es que y son igualitas. Ok, vamos a seguir. Ya, me llama. Ya, esta se desesperó. Vamos a grabar esta vaina entonces. Ahora sí vamos a grabar. A la vaina, me cayó adentro el ojo. Mire, manga. Pareciera que estuviera. No me hagan reír, coño. Esta. Ya, no, pero esta. Yo adentro el ojo. Llegó miedo. Coño, pero es que. Miren, ayer está Saraí. No, ¿qué? Ahí viene. Chamo, no grabé el video cuando llegó. ¿Dónde está Marieli? Marieli, ¿cómo vestida, alborotada, loca? Ahí llegó. Van a ver el ingrato a salir de aquí. Esperen al ingrato a salir de aquí. ¡Y llegó Doña Ingrata! No tengo mi chip, tengo el de mi hermano. Ya me enteré. Ya, me pasó. Ya, después de ahí. Yo le escribo a ella, le escribo a ella, le escribo a ti. A ti no puedo tener. Y nadie me responde. Yo, pero estarán ahí y no estarán. Y si yo llevo y no hay nadie, y si no voy, y si nadie hace nada, yo no voy para ningún lado, no. Por tu culpa y por tu culpa. Miren a Sara Ondra llegó. Ella es mi otra amiga. Vamos a terminar de maquillar a Cinti Ondra. Jorge no vino. Jorge no va a venir. Y a mí se me enchumbó la cosa esta. Ay, se le va a caer el ojo. Viste, y ahí que, ay no, no me queda bien. Yo no me disfrazé porque yo no me disfrazo. Pero si tú eres claro que estás disfrazado de... Loco, no, voy a dejar de bloguear, pero es que esto es increíble. De esto. Ay. Ay, no puede ser. Me das atención y me pintas, sí. Pintame. Ni. La casa. Ya, vamos a ponerle esto aquí. Porque que sea no más tiene caído. Pintura. No, pintame ahí. Ya. Y su madre, esto no se me va a secar nunca porque todavía estoy llorando. ¿Llorando por quién? Por ti, bueno, hay parábola. Dedícaselo a no sé quién. Dedícaselo a alguien. Alondra, cortas esta parte, ¿no? Alondra es beauty blogger, ¿verdad? ¿Biri quién? Biri biri bam bam. Es beauty blogger. Y esta es su mejor amiga, ¿no? ¿Estás viendo, no? Expectativa. No, hey, esto está horrible, los ojos. Pero esta pollina, horrible. Realidad. Mírale que ella. ¿Qué? Me da risa ella, ¿dónde también? Sara y llevo así. Marieli con tremendo por. Miren a mi hija. Si me suicido hoy por culpa de Yuriman. Dale, Yuriman. Ya abajo. A Londra. Miren a mi hija. Miren a mi hija, es tan linda. Y ustedes son feas. Mi hija linda. Ven conmigo, ella quiere venir conmigo. ¿Dónde está el otro? No sé. A ver, yo estoy esperando que Diraida me peine porque como se darán cuenta, todo el pelo horrible, fue mala idea hacerme la pollina y nos vamos a tomar una fucking foto. Ahora Diraida me va a peinar y ya me cambié. Miren, es que me veo... Nadie como yo. Ay, qué ridícula. Me va a hacer una trenza en esta vaina porque el pelo se me hizo fluffy porque está lloviendo. ¿Te acuerdas que estamos en un duelito así, estas cosas? ¿Te recuerdas que hasta comiste una cucharada de sal? Ahora, qué horrible. Que te digo que no estaba. Qué horrible, qué horrible. Es que siempre me ha gustado bloguear. O sea, siempre como que me ha gustado grabar. Estaba muy chiquitito. Literal. No sé si se está viendo o no, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Debe de ponerme en mis pero. Sí, miren a Cintia. No sé dónde está, pero mírala. En fin, Hidreida me está ahí haciendo una sorpresa. ¿Tiene este pelo de aquí? Case. Ajá, ya. ¡Chao, ya que me caí! ¡Qué coño, pero! Mírenlo. ¡Ey, subí la cara! Toma la foto. Miren esta. Mírenme a mí. ¡Ah! Me veo rara. Ni siquiera me veo. ¿Qué? Estaba ahí maquillando y parezco una piñata. O sea, ya están aquellas. Uy, no, se ven muy raras. La cuestión es que me quedé en casa de Luis Eli sin permiso. Esa es una larga historia que no voy a contar. Saludos, hablo.
Que no voy a subir porque quedó muy feo. Ok, ignórenme, gracias. Gracias por ignorarme. Ok, ahora el zoom dramático. ¡Cállate! Ajá. Y bueno, nunca terminé el vlog, o sea, ni siquiera grabé completamente el vlog. Solo les quería decir, para los que les importa, a mí tampoco me importa escuchar esto, ¿no? Pero el punto es que lo único que hicimos fue que llegó Angie y otro amigo y comimos hamburguesas. Se volvieron un desastre porque prácticamente, a ver, aguantaron lluvia yendo a buscar las hamburguesas porque se fueron a pie. Y no, fue lo máximo. El punto es que no me dieron tantas ganas de bloguear tampoco porque se fue la luz. Y bueno, soy a Londres y estaba con mis amigos, entonces como que me ladilla bloguear y no vivir como el momento, ¿saben? No sé. Aunque hubiera estado cool bloguearlo y verlo ahorita, pero X, somos chavos.